Que la materia prima para los tamales y para muchos productos mexicanos es el maíz. En esta primera imagen ven ustedes un cuadro que hemos elaborado sobre las distintas formas de aprovechar el maíz, porque es una planta de uso integral, es decir, sus hojas, el grano mismo, transformado o no en nixtamal, es muy útil para muchas funciones y requiere incluso de instrumental especial que ha sido desarrollado por las culturas mexicanas. Hoy nos vamos a concentrar en el uso del nixtamal, casi siempre, no siempre, para hacer tamales. Y digo casi siempre porque hay unos tamales que son los tamales que conocemos como de elote, que es la planta tierna con los granos casi siempre muy dulces y que esos se usan directamente para hacer tamales sin nixtamalizar. Estos tamales son muy sabrosos y vale la pena que ustedes los conozcan. Pero nos vamos a concentrar ahora en la nixtamalización. La palabra nixtamal está compuesta por dos palabras: nexatli, que significa agua, y pero esta agua no es un agua común y corriente, sino es un agua enriquecida con cenizas. Ya veremos por qué. Y tamal o tamali, que es la preparación a la cual nos vamos a referir hoy y que es hecha con lo que llamamos la masa nixtamalizada. La nixtamalización es una contribución importantísima de la cultura mesoamericana y que sirve para preparar distintas bebidas y alimentos. La nixtamalización es un proceso complejo. En primer lugar, lo que hay que hacer es tener el grano de maíz ya separado de la mazorca y se calienta en agua, pero a esta agua se le ha agregado algo que lo transforma en un producto alcalino. Esto puede ser en su origen, y seguramente así lo fue, simplemente las cenizas que quedaban en el rescoldo de la hoguera doméstica. Pero después se encontró por otros grupos, y algunos lo siguen utilizando, que funcionaban igualmente las conchas de moluscos, sobre todo de caracoles molidas en algunas regiones del país. Y finalmente, la técnica más utilizada hoy es usar lo que llamamos la cal, que este es un producto que se obtiene, es un mineral. Este producto se comercializa tanto ahora industrialmente en sacos de cal para nixtamalizar, o se puede comprar en el mercado. Ve unas piedras blancas muy bonitas, de un blanco muy puro, y con esto se prepara el nixtamal. Entonces, lo que es importante, la cal, bajo cualquiera de estas formas, es decir, las conchas de moluscos son utilizadas porque contienen cal, transforman esa agua en alcalina, es decir, la hacen que sea con lo contrario a lo ácido. Y entonces lo que se hace es meter el grano de maíz, la semilla, ya madura, de hecho muchas veces muy dura, en esa mezcla de agua con cal, y más o menos la solución es de 5%. Esto se calienta y al momento que llega a la ebullición se deja ahí un rato, pero se apaga inmediatamente porque no es necesario que el agua siga hirviendo. Es decir, esto significa que en términos contemporáneos se entendía también que había que ahorrar energía y gasto con la leña, y con dejar reposar el maíz en esta solución alcalina,
era suficiente. Normalmente lo que se hacía en el pasado y todavía en un pasado muy reciente era dejar reposar el maíz durante toda la noche. Habitualmente eran las mujeres las que lo hacían y a la mañana siguiente encontraban su maíz ya frío o tibio y había que pasar al siguiente proceso que era enjuagarlo. Para enjuagarlo se usaba un instrumento, una vasija que cuando uno la ve pues causaría extrañeza porque es una vasija llena de hoyos. Es llena de agujeritos o agujeros más bien grandes, que se conoce como pichancha. Uno pensaría, bueno, ahí nos puede guardar agua. No, es simplemente una coladera. Una coladera donde los agujeros son lo suficientemente grandes para que no se salga el maíz, pero que sí permiten que el agua salga con facilidad y hacer el enjuague. Y entonces, ya que está enjuagada esta mezcla del maíz con el agua alcalinizada, hay que molerla. Y la técnica tradicional de moler es, desde luego, lo que conocemos en México como el metate, es decir, una piedra volcánica trabajada de tal manera que tenga una superficie plana o ligeramente curva que permita con otro instrumento, que es lo que conocemos la mano del metate, moler el metate, moler el maíz, repito, que permita moler el maíz y obtener lo que conocemos como la masa nixtamalizada. Hoy se sigue usando, desde luego, el metate, es uno de los recursos más tradicionales. En muchas casas tenemos metates que se utilizan no solamente para esto, sino para moler chiles, en algunos casos moler cacao. Pero han sido sustituidos mayormente por molinos de metal que se operan con la mano o bien con molinos que se operan con electricidad y que son igualmente eficientes. Entonces, el instrumental que se requiere, como han ustedes visto, es primero una olla para remojar y por otra parte la pichancha y después ya, claro, el molino, sea en forma de metate o en forma de molinos ya, digamos, más modernos. Ahora, me interesa mucho destacar algo que nos va a poder aclarar cuándo comenzó la nixtamalización, y es un hecho muy sencillo. Cuando uno pone a remojar el nixtamal, lo que queda en la superficie de las ollas es una capa de cal. Entonces, los arqueólogos, por desgracia, comienzan apenas a interesarse en identificar vasijas que tengan huellas de cal. Y de esta manera, cuando tengamos una muestra suficientemente grande de diferentes partes del país, podremos saber que ya se estaba nixtamalizando. Y por otra parte, pues el otro elemento muy importante son las pichanchas, que las actuales son en forma, digamos, de una vasija llena de agujeros, pero hay pichanchas anteriores que tenían una forma más aplanada, digamos, como una coladera muy sencilla y que nos permiten saber que ahí se colaba el líquido para eliminar el agua y ya se podía usar después. Ahora, lo que es una maravilla es la masa que se obtiene, lo que llamamos la masa nixtamalizada, porque esta es la materia prima para una serie muy grande de guisos. Es decir, tenemos, digamos, los más conocidos son las tortillas, pero las tortillas han dado origen a variantes con formas muy diversas y que pueden utilizarse de manera muy especial. Por ejemplo, podemos hacer gorditas, podemos hacer sopes, podemos hacer tlacoyos, huaraches, en fin, la lista es muy grande de todos los derivados que se pueden hacer del nixtamal, digamos, parientes más gruesos que la tortilla. Pero la tortilla nos presenta un problema muy interesante, es decir, ¿cuándo se originó la tortilla? Y entonces los arqueólogos están de acuerdo en que la tortilla es posterior a los tamales. Estamos sobre la pista en compañía y con el apoyo de varios arqueólogos. Y, por ejemplo, la arqueóloga distinguidísima, miembro del Colegio Nacional, Linda Manzanilla,
opina que las tortillas se originaron en Oaxaca, pero con una técnica para prepararlas distinta a la que usamos ahora, pero que se sigue usando en Oaxaca, que es hacer la tortilla, prepararla, calentarla, pero no sobre un comal, como lo hacemos ahora, sino sobre la superficie, probablemente interna, de vasijas grandes donde estaban cocinando otras cosas. Entonces, ahí hay un punto importante: encontrar comales no equivale a que hubiera tortillas. Entonces, el origen de las tortillas sigue en misterio. Lo que Linda Manzanilla opina es que las tortillas son oaxaqueñas, y como ella ha trabajado mucho Teotihuacán, lo que ha encontrado es que en los restos de las excavaciones que ella hace en el barrio oaxaqueño de Teotihuacán, sí se encuentran comales. Entonces esto la hace pensar que la técnica y la invención de las tortillas es oaxaqueña y que se difunden al resto de Mesoamérica desde Teotihuacán. Entonces, dense ustedes cuenta que no les puedo contar una historia completa porque todavía no está ahí. Es decir, la historia está apenas haciéndose, pero lo que es muy interesante es pensar que el origen de estos alimentos es por medio de los tamales. Los tamales probablemente se originaron más o menos antes del año 1000 de nuestra era. O sea, tampoco son tan antiguos. El otro producto muy común que se hace con el nixtamal son los atoles, que es simplemente la masa nixtamalizada, diluida en agua, y que, como ustedes, si los conocen bien, puede ser de numerosos sabores, frutas, una gran cantidad, y los tamales son uno de los recursos, por desgracia, que están siendo olvidados, pero que son grandemente importantes para la alimentación mexicana actual y del pasado. Ahora, vamos a entender un poco qué está ocurriendo con la masa nixtamalizada. Con la masa nixtamalizada tenemos que tomar en cuenta cómo es el grano de maíz, cómo es la semilla del maíz. Y la semilla del maíz en su interior contiene varias capas, varias estructuras, pero entre ellas lo que abunda es el almidón. Entonces, este almidón, junto con proteína, con toda otra serie de productos, está dentro del grano, y al momento que esto es molido, esto se une, digamos, se forma justamente una masa, y entonces la estructura cambia notablemente en el caso del maíz nixtamalizado. Lo que se buscaba originalmente con la nixtamalización es algo que hoy pues ya no nos parece tan obvio, pero que para los antiguos habitantes de Mesoamérica debe haber sido muy importante. Es decir, desprender con facilidad la capita externa que se llama botánicamente pericarpio, lo que llamamos el ollejo del maíz, cosa que es muy difícil de hacer moliéndolo en seco, es muy dura, remojándola no funciona, pero alguien, no sabemos quién fue ese héroe o esa, más bien heroína desconocida, encontró que poniéndole cenizas y después los otros componentes que ya hemos mencionado, esto se ablandaba. Lo que ella no supo, y que lo supimos hasta hace muy poco, fue que otras cosas pasaban. En primer lugar, lo que ocurría era que una capita que se llama la aleurona queda pegada a otra parte que se llama el endospermo, y por lo tanto se conserva la proteína del maíz. No se va en el agua donde se elimina el sobrante, este líquido al cual no le he dado el nombre, pero que se conoce como nejayote, que se elimina al momento de enjuagar. Por otra parte, el grano se llena de agua, es decir, se hidrata, y por lo tanto se vuelve más blando. La masa se vuelve elástica y resistente a el estiramiento. Si ustedes piensan, una característica muy simpática de cuando uno trabaja con la masa es que es blanda, se puede estirar y no se rompe con facilidad. Los gránulos de almidón se gelatinizan y
permiten que el gas que se produce, digamos, el aire que penetra en la masa, se expanda. Y esto es lo que vemos cuando estamos preparando las tortillas en el comal, que se inflan las tortillas. Es decir, la tortilla se separa en dos capas, que incluso en México sabemos que una es el derecho y otra es el revés, cosa que para una persona extranjera no es fácil entender, pero la capita más delgada se separa porque adentro se ha dilatado el aire y por lo tanto la tortilla se esponja. En mi vida tengo una experiencia muy simpática que tiene que ver con el manejo tan agradable que hacemos del lenguaje en México. Una persona que conocí se sentaba siempre frente a su esposa viéndola preparar las tortillas. Y claro, el señor tenía hambre, venía de trabajar. Y entonces cuando él veía que una tortilla comenzaba a inflarse, esperaba que estuviera lista para comer, la tomaba del comal y le decía a la esposa: delante de mí nadie se infla, es decir, delante de mí nadie es presumido, por lo tanto yo me como la tortilla. Y claro, la señora pues iba gastando tortillas que se iba comiendo el marido. Ahora, además de esto físico que podemos ver, que podemos entender, que la tortilla se vuelve algo maleable, algo que se puede, que tiene lo que se llama en México correa, que es algo que en muchas tortillas ya industrializadas actuales perdemos, que es que la tortilla mantiene esa elasticidad y se puede hacer con facilidad un taco. Pero en algunas tortillas actuales se pierde esa correa y lo que terminamos es, al hacer un taco, terminamos con capitas, como si estuviéramos tomando alguna otra cosa, y se nos tira el relleno del taco. Entonces, una de las características que hemos buscado siempre es que la tortilla tenga correa adecuada para hacer el tamal. Pero bioquímicamente están pasando otras cosas maravillosas. Resulta que al haber estado preparando el nixtamal, hemos incorporado calcio a la masa. Entonces, por lo tanto, todas estas cosas de que ahora tenemos que comprar tabletas de calcio por la osteoporosis y todo eso, pues las tortillas son una fuente invaluable, maravillosa de calcio. Claro, muchas personas le tienen miedo a que engorden por comer tantas tortillas, pero pues ahí hay calcio que ha mantenido a nuestra población sana durante mucho tiempo. Pero por otra parte, entra hierro, ahora en parte por los comales, pero de todas maneras el calcio se libera. Y hay un elemento fundamental, muy importante para nuestra vida, que es que el maíz de por sí tiene una serie de sustancias que son precursoras de una vitamina muy importante, que es la niacina. Es decir, al momento que estamos preparando la masa nixtamalizada, estos precursores de la niacina se liberan y por lo tanto la masa nixtamalizada es rica en niacina. Y por otra parte hay un efecto que era insospechado, pero que tiene una trascendencia mundial. Recuerden ustedes que los granos de maíz, y esto muchas veces lo vemos simplemente al sacarlos del atroje o del almacén donde están, se llenan de hongos. Y estos hongos producen lo que se llama micotoxinas. Y estas micotoxinas producen cáncer, sobre todo del hígado y de otras partes del cuerpo. Y por lo tanto, lo que es importante saber es que la nixtamalización elimina estas toxinas. Ahora, esto que parece, digamos, superfluo, en realidad está evitando muertes. Y lo que me tocó ser testigo es de que en Sudáfrica son también, igual que nosotros, consumen más o menos la misma cantidad de maíz per cápita que nosotros, pero no nixtamalizan. Ellos simplemente muelen el maíz y su mortalidad por cáncer del hígado y cáncer de otras partes del cuerpo es mucho mayor que la nuestra. Entonces, lo que a mí se me pidió en Sudáfrica es que hablara yo
de las ventajas enormes que tiene la nixtamalización, no solo para hacer una dieta mucho más variada. Ustedes imagínense comer cosas hechas con harina de maíz, que no es tan flexible, tan maleable como nuestro nixtamal, y la comida en Sudáfrica a mí me pareció muy aburrida. Ellos no tanto porque están acostumbrados, pero ganarían mucho nixtamalizando porque además estarían evitando muertes por cáncer. Ahora vamos a entrar ya al mundo de los tamales. Tamal en náhuatl significa algo suave que está envuelto. Y entonces aquí viene una parte muy interesante. ¿En qué se envuelve? El tamal se puede envolver en muchas cosas, pero sobre todo son hojas las que lo envuelven. La tradición es muy antigua, es mesoamericana claramente, y entonces lo que les ofrezco a ustedes es una primera aproximación a una clasificación, digamos, de los tamales. Los primeros de ellos son los que ya mencioné al principio, los tamales hechos con el maíz tierno, el maíz, digamos, de la primera etapa del crecimiento de la planta, que es un maíz donde los azúcares que están en el tallo suben al elote y son dulces porque tienen ahí azúcar. Conforme la planta va madurando, esta azúcar que está en el grano se va transformando en almidón y por lo tanto el maíz maduro, que es el que solemos consumir, ya no es dulce. Entonces estos tamales de elote son los tamales de la primera cosecha, desde tiempos mesoamericanos han sido muy apreciados, son sabrosísimos, es decir, por ejemplo, de las cosas que a mí me encantan son estos tamales de elote con crema, bueno, son verdaderamente deliciosos. Después tenemos los tamales de masa nixtamalizada, de los que hablaré dentro de un momento, pero tenemos otros tamales especiales regionales, voy a mencionar unos cuantos. Unos de ellos son las corundas y los uchepos, muy propios de Michoacán, que tienen una forma diferente a la mayor parte de los tamales, forma piramidal, tienen un sabor distinto, se les prepara con otro tipo de salsas y son muy típicos de esta región Michoacán. Los otros son especialísimos, son los zacahuiles. Los zacahuiles, que son los tamales muy propios de la región, digamos, de la costa del Golfo, del estado de San Luis Potosí, en fin, de toda una serie de partes de México, que estos son tamales enormes, son tamales de fiesta, también muy propios para el Día de Muertos. Estos tamales, incluso es muy curioso ver cuando se preparan, porque van rellenos con, pueden llevar gallinas enteras, trozos grandes de puerco, trozos de carne de res, pero no caben en un plato. Es decir, cuando se va a la fiesta, muchas veces los llevan en una carretilla o en un carrito. Y entonces esos se cortan en pedazos para ser consumidos por los que están en la fiesta. Y son tamales muy, muy especiales. Que son muy, muy distintos y que llamamos tamales simplemente porque analogía, son en realidad los que se llaman mixiotes, que los mixiotes van cubiertos, sobre todo en el estado de Hidalgo y estados vecinos, con la hoja, más que la hoja, la cutícula de la hoja del maguey, y entonces se rellenan con otras cosas, se hacen también al vapor, son muy sabrosos. Y hay otros tamales que, digamos, no entran en nuestra charla de hoy porque son hoja de maíz rellena con otras cosas. Por ejemplo, hay unos tamales deliciosos que se consiguen en todas las zonas donde hubo lagos en el pasado, que son tamales con pescaditos pequeños. Y que son, se hace el tamal y al abrirlo uno lo que encuentra son los pescaditos cocinados al vapor y son muy sabrosos. Ahora vamos a hablar de los tamales nixtamalizados. Los podemos distinguir en varios tipos. Los primeros son la diferencia entre salados y dulces.
Es decir, se dice mucho el dicho popular mexicano que son de dulce, de chile y de manteca. En realidad la manteca llegó después del contacto con el viejo mundo y es relativamente reciente, pero le da esa calidad esponjosa a los tamales. Luego tenemos unos tamales muy curiosos, porque son tamales que no están envueltos y que se llaman tamales encueraditos, es decir, porque justamente no llevan la envoltura. Y estos tamales también se les conoce como acompañantes porque cumplen exactamente el mismo papel que el pan, es decir, lo que llamamos en México sopear. Es decir, por ejemplo, se sirve un mole, un buen caldo, y entonces estos tamales que no llevan hoja se sumergen en el mole, en el caldo, absorben el líquido y se comen, digamos, como si estuviera uno sopeando con el pan. Entonces son unos tamales muy especiales. Luego tenemos otros que son los tamales de cazuela, donde no hay tampoco envoltura, porque lo que ocurre es de que se hacen en una olla, en una vasija, y estos pueden llevar distintos tipos de relleno, pero también son muy, muy sabrosos. Y luego tenemos una cosa muy curiosa, que esta sí, no les puedo decir a ustedes si es antigua o moderna, pero son de estas cosas que van apareciendo en la cocina mexicana, que es una cocina en constante evolución, que son chiles rellenos de tamal. Es decir, chile poblano, sobre todo, que se sirve relleno no con carne o con picadillo, con alguna cosa, sino rellenos de tamal. Y tenemos otros que pueden ser mezcla de maíz con otros granos, como el amaranto y otros. Y luego hay unos muy curiosos que, digamos, no son originalmente mexicanos, sino son centroamericanos, que se llaman los nacatamales. Estos, de hecho, en la avenida Oaxaca, durante toda mi infancia, había un lugar que se llamaba Nacatamal, que vendían estos tamales, que son tamales muy interesantes porque mezclan tanto masa blanca con masa roja, es decir, masa a la que se le puso achiote o a la que se le puso chile y se vuelve roja. Y finalmente, para acabar con esta lista de tamales, pues habrá otros en otras partes del mundo que también comenzamos a buscar en México, que son los tamales de arroz. Es decir, tamales donde no se hacen con maíz, sino se hacen con arroz. Estos tamales, para mí en lo personal, son muy importantes porque resulta que yo soy intolerante al maíz, entonces yo me pierdo de ese disfrute que ustedes la mayoría tienen, que es comer sus tamales tal como deben ser, y mis amigas chefs, cuando tenemos jornadas de tamales, me los hacen de arroz o de papa, y entonces sí los puedo comer.